dichos que de tanto decirlos se vuelve costumbre y despersonaliza un problema vital en nuestra ciudad. Los datos son alarmantes, pero se quedan cortos en transitar la gravedad de estas crisis de seguridad vial. El Nuevo León le debe vidas a miles de familias. Esa es la cruda realidad. Hoy estamos aquí frente a un mural en el que nombramos a personas que han fallecido en siniestros viales. ¿Por qué no nombrarlos? Porque son madres, porque son hijos, porque son padres, porque son hermanas, abuelas, amigos, que hoy ya no tienen voz. Es esa voz que está guardada en el dolor que viven en las familias, no solo por su muerte, sino además por la revictimización y la injusticia que viven por mucho y un camino muy difícil para acceder a la justicia. Para visibilizar y sensibilizar a la sociedad regiomontana de este grave problema que tenemos en la entidad, pero también como un memorial para exigir justicia de esas familias, de los seres queridos y de los compañeros que se han ido. Hoy en México, la Ley de Movilidad y Seguridad Vial por primera vez exige a las autoridades dar garantías a las personas, a las víctimas de los siniestros viales, de acuerdo a la Ley General de Víctimas. Sabemos que esto no es suficiente aún, ya que constantemente vemos cómo estas leyes no se aplican efectivamente para lograr justicia para los compañeros. A nivel estatal y municipal, hay importantes temas pendientes para poder acercar la justicia tan anhelada a las familias. Por ello, exigimos al Congreso del Estado que de forma expedita y con mecanismos de participación ciudadana y transparencia armonice la Ley de Movilidad para incluir los derechos de las víctimas de siniestros viales y adecúe las leyes y reglamentos relacionados para asegurar que sean garantizados a las familias y que las familias tengan acceso a la justicia que merecen. Al gobierno del estado y a los municipios, les exigimos que cumplan con la Ley de Movilidad actual, que desde 2020 les exige tener en su sitio una estrategia y planes de seguridad vial que ninguno de ellos ha presentado. Es urgente que asuman con seriedad la meta de una reducción efectiva del 50% de fatalidades y lesiones en siniestros viales. ¿Qué corresponden a la meta del segundo decenio de acción para la seguridad vial de la Organización de las Naciones Unidas 2021-2030? Con acciones concretas en los 6 pilares de la estrategia de seguridad vial. La gestión de la seguridad vial, calles seguras, vehículos seguros, velocidades seguras, usuarias y usuarios seguros y una respuesta efectiva tras los siniestros de tránsito. Sin estos 6 pilares no será posible llegar a la meta. Y a la Fiscalía General de Justicia del Estado y otras autoridades encargadas de la impartición de justicia, les exigimos que den celeridad y respuesta efectiva a cada uno de los casos de víctimas de siniestros viales, que garanticen el acceso a la verdad y eliminen la impunidad que suele imperar en ellos. Este mural que hoy inauguramos se queda con algunos espacios en blanco, porque invitamos a la comunidad a que venga a escribir el nombre de su familiar o su amiga o su compañero para que le sigamos recordando y exigiendo justicia por su vida. Porque ninguna muerte vial es admisible, pongámosle un alto a la violencia vial.